Congreso aprueba expulsión inmediata de extranjeros sentenciados. El Pleno del Congreso de la República aprobó en segunda y definitiva instancia la iniciativa que impulsa la expulsión inmediata de criminales extranjeros sentenciados penalmente. Ante la reciente ola de hechos delictivos que alteran la seguridad ciudadana del país, el Congreso admitió el pedido de deportación inmediata para delincuentes extranjeros que sean condenados penalmente. Esta disposición, promocionada hace 2 años por el legislador Alejandro Muñante, no alcanza a refugiar ni asilados, ni tampoco a aquellos sentenciados con una pena mayor a 4 años. El dictamen, aprobado con 93 votos a favor, modifica el decreto legislativo 635 del Código Penal, el decreto legislativo 654 del Código de Ejecución Penal y el decreto legislativo 1350 de Migraciones. Entre los delitos que figuran como causa de una expulsión inmediata figuran la flagrancia delictiva, la suplantación de identificación con documento falsificado, posesión ilegal de armas o artículos explosivos y la existencia de antecedentes penales o policiales en el país de origen u ocupante. Las voces del Congreso. Alejandro Muñante, principal impulsor de esta iniciativa, se mostró conforme con la decisión del Parlamento y aseguró: "Con esta medida normativa estamos priorizando la seguridad de millones de peruanos que claman soluciones prácticas contra la inseguridad ciudadana". Además, rechazó aquellos mensajes que los indican como xenófobo, negándolo tajantemente e indicando que la deportación es anteponer el derecho de las víctimas por encima de los derechos de los delincuentes. De esta manera, la propuesta de Muñante Barrios queda expedita para la firma de la autógrafa de ley, promulgación del Ejecutivo y publicación en el diario El Peruano. ¿Qué es una expulsión? La expulsión administrativa de un extranjero constituye un acto estatal en cuya conformidad se impide de forma absoluta el derecho de un particular para poder salir libremente al territorio de un Estado, imposibilitándole además el derecho transitar y residir en el interior de dicho territorio y en la medida que la orden de expulsión no sea dejada sin efecto para poder ingresar nuevamente al país expulsante, es decir, inmigrar. El Congreso de la República decidió tomar esta contundente medida a fin de poner freno a la situación. ¿Crees que ha sido una buena decisión? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.